los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado. Hey. Yo pensaba, buenos días. Hey. Buenos días, Goldie. Dime de ti, hermano. Tranquilo aquí, camina a la calle, buscáis comea. Así mismo que andamos, comea. Con el cuchillo en la boca. Ya lo sabe, Goldie. Goldie, yo pensaba que el mañanero era comerse un café con pan. ¡Inocencia, diablo! Y no era darle la maíz sin cepillar. Bueno. Darse la maíz sin cepillar ese mañanero. Sí. El tipo bruto que pensaba que fornicar era una tarjeta. Ay, sí, fornicar. Sí. La tarjeta para pagarle a la prostituta. Exactamente. Fornicar. Bien. Sí. Yo pensaba que el barbero nada más hacía corte en barba. Hey. Tiene sentido. Barbero, tiene sentido. No debiera ser el casquero. No, es peluquero. ¿Qué peluquería? Pelo de todo. Lo que pasa es que aquí es barbershop. ¿Qué es el barbero? Primero en barbershop no entiendo por qué, porque no venden barba. Ajá, no. Dime tú. Es lo que venden en Nagile. Nagile. No lo cobran. Nada de eso. No lo venden. Llévala tú. En la barbería lo que venden es unos tenis grandísimos que le traen a este porque... que no le sirve. Y otro pana que llevó. Sí, vaina rara. Yo pensaba que masajista era aquel que le daba relajación a un pedazo de harina con agua. Masajista. Masajista, sí, a la masa. ¡Buenos días! ¡Masajista! ¡Ey! ¡Caché! Yo pensaba que cuando tú te das ataques de ansiedad, yo pensé que era mucha hambre que tú tenías a mano. ¿Cómo era? Cuando a ti te das ataques de ansiedad, yo pensaba que era hambre que tenía. Ah, bueno, también. Claro, ¿Ustedes viven en una ansiedad eterna? Todo depende, mi hermano, todo depende. Hambre que no le quita. Todo depende, mi hermano, gracias. Mira, yo pensaba, bueno, en sentido general, yo pensaba que la letrina doble era para, si estaba ocupado uno, tú sentaste en el otro lado. ¿Y para qué? ¿Es para eso la letrina doble? Eso. Claro. Ah, pues yo no lo pensaba, es así. Para él, en pareja, como lo dijo. En pareja, sí. Sí, tú sabes lo que es bueno, una conversación con ese bajo. Y esos gusanitos hirviendo ahí abajo. Ari, por favor. Acá, a esta hora. Diablo. Buenos días, muchachos. No va a cambiar. ¡Ey! Vato de lo mío. Mi hermano. ¡Ey, mío! Es de lo tuyo, voy a buscarlo. Tranquilo. Sí, estoy loco para buscarlo, para sacarlo de ahí, porque Gordy lo tiene machacado. Oye, me tiene a mí, voy a una etcétera. Sí. Oye, en este día estaba yo que me reía solo. Ajá. ¿Sabes que cuando antes los rezos iban, decían de que lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas? Sí. Yo siempre pensaba que era de que pistola y cañón. ¡Qué más fuerte! ¿Qué más necesitan? Esas eran las más necesitadas. Yo decía eso, que se la más necesitada. More, pero Rambo entonces es rey del cielo. No, digo yo. Yo pensaba que los vagos, Jesucristo lo había complacido con el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Mira, tíralo por el WhatsApp ahí. Que vamos al primer break, 971-9830, también de WhatsApp. Cosas que tú pensabas que eran diferentes a como son, ¿eh? Ay, Dios mío, cuánta inocencia, ¿eh? Cuánta brutalidad, ignorancia, de todo. Oh, yo pensaba que el filósofo era aquel tipo que planchaba, oye, esos pantalones. Que lo dejaba. Le dejaba ese filo. Ese filo, un filósofo. Igual que yo pensaba que cuando un muchacho se quemaba en la escuela, yo, bueno, hay que, era que se prendía. Una no se quemó yo y buscándole la marca en el brazo. Ay, yo, Jesús. Tú sabes que yo pensaba que lo metían en una paila, era. ¿En serio? ¿En serio? Yo de niño. Se quemó. ¿Qué fulano? Tortura, Ah, bueno, yo pensaba que cuando decían fulano se comió los cuartos, era que se lo metía. Se lo comió literal. Sí, literal. Se lo comió todo. ¡Hello! Pues explotó. Sí, buenos días. Hola, buenos días, hermano. Feliz Navidad. Hola, Giancarlo. Dime, Yankee. Yo tenía una esencia que mi tío siempre escuchaba una canción de Leo Fabio. Sí. Y decía, la rubia, el cabaret, que lindo fue él. Y yo pedí un deseo a Santa. Ajá. Digo, Dios mío, Santa, que... Ay, Dios mío, pero... Que te regale una rubia. Tíralo por el WhatsApp.
Sí, no te da la cobertura ahí. Vamos allá, metro. Yo pensaba que la vela de los 9 días, cuando se muere una gente, era prender mucha vela. Nueve días prendiendo la vela. Es la vela de fulano, la vela. ¿Por qué se llama vela eso? Porque todo el mundo va a velar. No, porque ya se veló el muerto. Ah, ok. Ah, tú dices que va a velar comida. La comida. Tú pensabas... Buenos días, lo dijo tú. Buenos días, hermano. Aquí de Bonao City. Bonao. Gordy, yo pensaba que Santa Claus era un viejo gordo con la barba blanca que vivía por mi casa. Cuando yo estaba chiquito. Igualito era, viejo, con la barba canuca. Oye, y panzú y blanquito, ¿eh? Igual. Y yo pipo, pues Santa Claus vive aquí, ¿eh? Yo pensaba que un limpia bota nada más limpiaba bota. Y no zapatos. Sí, porque papá una vez, oye, va a estar limpia bota. Papá va a usar sus zapatos. Sí, pero limpia eso. Es que no limpia eso. ¿Qué bota? ¿Qué limpia? ¡Qué bota! ¡Carajo! Discutiendo. Desde niño yo discuto. Yo discuto desde que nací. Dale. Buenos días. Vamos para el mundo. Yo pensaba que cuando la hermana mía se casó y los tigres me relajaban que le iban a dar con todo. Y yo decía que ya que no era para limpiar y fregar y lavar y cosas así. Oye, que lo tiene decir que bueno, ay, loco. Bello, a la hermana tuya le van a dar la madre, le van a dar con todo. Y dice, no, que pensaba que se casaba la gente para limpiar y cocinar nomás. Limpiar y cocinar. A Jesús. Achú. Dale. Buen día, yo de Tuta. Buenos días. Fausto, seguridad de EPS. ¡Fausto! Felicidades. Era una pluma de gallina y es una llave de agua. La ya pluma. Saben, pasen buen día, ayuda tuta. ¡Ey! Deja la pluma. Que para mí, que eso viene de como es plumber, es plomero, ¿no es? Cuando, en la traducción, para mí que la palabra pluma vino aquí. Sí, de plumber. Es de un. Sí, de yo creo que sí. Anglicismo debe ser eso, de plumber. ¿Por qué tiene que ver una pluma con eso? Sí. ¿Verdad? Mira, llámate, sí. Vamos a revisar, a ver, ¿de dónde el origen de la palabra pluma aquí en Dominicana? Porque realmente es grifo, ¿verdad? ¿Qué le llaman? La llave, le dicen la gente. Sí, la llave. Sí, dice aquí, significado de pluma de agua. En la antigüedad, una unidad de medida es un uso que remota a los tiempos medievales que sirve para aforar o medir la cantidad de agua... La cantidad de agua que sale de un lugar. Pluma, dice aquí. Eso es la primera que me sale. La palabra pluma viene del latín pluma... Ay, no me diga. Dice aquí que antiguamente se afilaba la pluma del ave. Ah, no, ese del ave. No, pero... ¿Pluma o grifo? No sé. Pluma. Dice aquí, en Puerto Rico, Cuba, Colombia y en algunos países de Latinoamérica, se le dice pluma al grifo. No hay ninguna necesidad de utilizarla en ese sentido. Lo correcto es siempre decir grifo o el grifo, siempre cierra el grifo o la llave, no pluma. Solo se le dice aquí. Bien. En nosotros, pero no dice por qué. O sea, pero dice en otros países también. Ajá, de Latinoamérica. Se dice pluma solo en algunos países de Latinoamérica, pero no tiene nada que ver con el grifo o la llave. Bien, ¿y qué es un. Bueno, yo era. Pero el plumber no es. Plomero. Plumber. Sí, un plumber, velo ahí. Es un plomero, por eso yo te digo a ti. Que cuidado si es de ahí la vaina. Porque este tipo que es plumero, ¿cómo es? Plumero. Plumero. Ahí, el plumero. Sí. Oye, ¿sabes? Cuando y se quedó ahí. Cuando compran algo con todo el dinero, es al cash. ¿A qué le dicen al cash? Al cash. Por él, ahí te distorsiona la vaina en inglés. Los términos en inglés que lo distorsiona y cuando viene a ver. No, por es eso. Mi mamá. Ah, okay. Bueno, sí, bueno, y tú pensabas. Ok, dale ahí. Buen día. Hola, buenos días. Yo de niño pensaba que a los celulares se le entraba la tarjeta adentro y la tarjeta desaparecía ahí y los minutos se quedaban en el teléfono. Ponme una tarjeta ahí. Sí. Mira, yo pensaba que el podólogo era un experto en darle forma a las matas, a las plantas. Podología. ¿Qué tú estudias, podología? La podología es parte la de mariposa, la... mariposa, ¿no? Parte de la medicina, no. Parte de la medicina que trata las enfermedades de los pies, exclusivamente. Un podólogo lleva a los de pie diabético, lo llevan donde un podólogo, que le chequeen los dedos de los pies. Todo que, no hay nada más dulce que un pie diabético. Ay, que le caiga. O sea, que un podólogo entonces era precisamente eso, Ari. Esa, ¿el qué? Era un jardinero con título. Exacto. Fulano es podólogo. Se graduó de podología. ¿Y qué es lo que un podón?
Porque papi le dijo así, le mandó a mí una vez. ¿Podón? Me dijo, si eres podón. No será pronto. Pero jodón, jodón. No, podón, compé. ¿Qué es eso? Un animal. ¿Podón? Tú si eres podón. ¿En serio? Papi le mandó a mí, ¿qué es esa vaina? ¿Qué animal es ese, el podón? ¿Qué sé yo? Porque dije, bueno, podón, ¿qué es esa vaina? Mientras lo buscamos, que ahí mismo yo pensaba que cuando decían, ese muchacho le gusta la hierba, yo pensé que era que le gustaba trabajar jardinería. Ah, yo pensaba que era que comía grama. ¿Y qué? Le gusta la hierba. Así. ¿Y qué? No, cuando a alguien le gusta la hierba. Su tabaquito. Ah. Dice aquí, podón, instrumento de agricultura, especie de podadera ancho, de gancho plano y curvo que se utiliza para cortar zarzas, mimbres, ramas delgadas y demás. Ese es el cuchillito que parece una saquetica, pero dobla como un garfo. Pero esa es la asociación de pobres dominicanos también, podón. Pobres dominicanos. ¿Verdad? Es la más grande en el país. Dani, ¿qué sabes qué? La zarza, ¿es que menciona? La zarza ardiente. Está en la Biblia. Esa fue el árbol que se le que Dios, o sea, le habló a Moisés. Para que hablarle le prendió, a Moisés. Que Moisés no podía ver porque estaba perdido en llama, la zarza. Zarza, la zarza, claro que sí. Que después le dio una salsa al pueblo. Zarza. ¿Eh? No fue zarza. Zarza. Zarza, se escribe. Yo soy la zarza. Yo soy la zarza. Claro. El árbol cantando. Sí, pues más que tú quieras hablar conmigo. Yo soy la zarza. Buen día, mis amores. Hola. ¿Cómo están todos? Todo bien, mi amor. Yo de antes pensaba que literalmente era en sentido figurado y que figuradamente era en sentido literal. Todavía no entiendo por qué no cambian esa palabra. Bueno, el significado de ella. Feliz día, mis amores. Los quiero a todos. ¡Ey! Yo antes pensaba que yo decía, ¿cómo le cabe la luna a una pierna a la mujer? ¿Así? Que le llegó la luna, le bajó la luna y yo dije, coño, ¿y cómo que le bajó la luna? Está en el cuerpo y está arriba. ¿Y cómo esa luna cabe arriba? ¿Cómo alumbra? Y le baja. Y te digo una cosa. Vulgarmente yo encuentro ese término como pesado para las mujeres. Vulgar tiene la luna. Como que si me dicen eso, yo lo tengo como asco. Porque si tiene periodo, se oye como más bonito. Usen uno más bonito. La regla. ¿Qué fue? Mató la chiva, usen uno más bonito. Ah, no, eso es la primera vez. Okay. Porque es cuando ya tiene. Yo estaba, cuando niño, estaba escuchando esa conversación con la regla. Y tenía que hacer una tarea de geometría. Digo, mami, ¿ya dónde la vecina? Porque ya tiene la regla. Y a ti no te habían comprado los cartabones. El transportador, eso no se usaba. No sé por qué le dicen que cartabón esa vaina. Eso es regla. No, eso es regla. Regla. No, eso es de cartografía. Sí, yo sé. Dale. Para las medidas y los grados. Buen día, de tuta. Hey. Bueno, cuando niño, yo pensaba que mi vida pasaría montado en un carrusel. Que cada día vendría solo lleno de alegría. Bajando el barco de papel. Como da vueltas la vida. Como da vueltas la vida. Hey. O camina el reloj. Yo pensaba que una vez papi me dijo a mí, vamos para el banco. Y yo, bueno, ¿sabes? Vamos. En el parque sentado tranquilo. En el banco. A esa fila. Ah. Hace tiempo, una fila en un banco. ¿Por qué le dicen banco al banco? ¿Y por qué a los bancos del parque le llaman banco? Si no se ahorra nada ni hay dinero. Y se deposita. Ey, chivato, ¿eh? Yo pensaba que cuando limpiaban el alma, era una limpieza por dentro que se daba. Algo, sí. Que se metía en una manguera. Sí, no, pero... Y era un señor desarmando la pistola. El revólver. Un aceite 3-1. Claro, adiós. Limpiando el alma. Goli, goli. Y aquí en el Cienfuegos City. Ey. Yo antes pensaba, porque yo soy de la generación de los 90, cuando ponían detrás de la noticia... La mamá me mandaba a acostar, que va a comenzar detrás de la noticia y tú no puedes ver eso. Y yo siempre me iba con el pensamiento a la cama, ¿y qué será que hay detrás de la noticia? ¿Qué será? Un muchacho inocente. Él pensaba que era detrás de la noticia. Que había algo o alguien esperando para darle un susto. A mí me dejaban ver todo eso, pero abuelo, mira, apoyador, venga, para que se le abran los ojos. Sí. Sí. Hola, buenos días. Hola. Navidad, buenos días, todo en cabina. Igual. ¿Sabes que a mí me decían de que vamos a ver la Fórmula 1? Yo creía que era crear algo, elaborar algo. Oye, pero era de vehículo que me hablaban. Ay, estoy esperando la clase física. Doctor, estoy esperando el viejo canoso con la batica blanca. Y bueno, vamos para la Fórmula 1. ¿Y la probeta dónde están? Estaba esperando a Cuquín, vestido de... No era Cuquín, que tenía un personaje así. Ya lo sabes, científico loco. Es científico loco. ¿Tú sabes que papi gambao?
Y cuando me decía, tu papá tiene pate cabra, yo inocentemente pensé que era que le habían mochado la pata a papi y le habían puesto dos pate cabra real. ¿Eh? ¿De los que usan los carpinteros? Sí, de los que usan los carpinteros, no era que papi era gambado. Ya yo entiendo, me decían el burro a mí. Sí. ¡Ay, por favor! ¡Ey! Oye, esa yo vaya. Pensaba que hacer sexo orar era follar orando. Sexo. Pero tú no estás lejos de la realidad. Yo he follado orando. Sí. Ay, Dios mío, santísimo. Ay, madre santa. Eso es sexo oral, ay, entonces. Sí, ay, mi madre. Ay, dale. Buen día, muchachones. Hola, buenos días. Santiago. Siri. Yo pensaba que cuando la luz se iba, también se le iba a los carros. O como dicen en el campo, que se le iba la luz a la máquina. Oye. Ay, se fue la luz, se apagó todo. Día, que no se podía salir de noche, sí. Entonces. ¿Esa máquina tiene luz? ¿Por dónde se fue? Cuando a mí me decían la frontera con Haití, yo pensaba que era algo duro, como los Estados Unidos con México, así más o menos. Pero esto es una empalizada y alambre de púa todo roto. Un palo podrido. ¿Él manda un video ahí, Metro? Yo no, sí. yo no entiendo la famosa frontera, en serio. Aquí se... Pero poco haitiano, Goli, tampoco. Porque aquí la división territorial de aquí, eso no es nada. Sí, pues tampoco que la frontera de Estados Unidos es un fronterón, tampoco. Digo que eso es imposible pasar. Pasa gente, más gente diario que diario. No es imposible, pero está bien elaborada. ¡La verja! ¡Que la han rajado! Hay una parte de la frontera de Estados Unidos que tiene como 3 metros, que nada más que pasarla por el agua, por la playa, sí. ¿Y ya? Aquí anda una asociación, lo vi la semana pasada en la noticia, una asociación defendiendo el terreno de que el arquitecto nuevo que pusieron para trabajar la verja divisoria. ¿Está rodando la paliza? Tiene 15 kilómetros, le dejó 15 kilómetros de medida del lado de Haití, del terreno de aquí. Para allá. Se lo compró yo Bené Moisés cuando venía. Y están discutiendo con el tío, lo denunciaron y toda la cosa. Pero, la gente cuidado, si ahorita es para privatizar eso y hacer algo en el medio de eso. 15 kilómetros lo dejó. Lo que yo me encuentro malo es que la frontera de Haití la hagan los haitianos. Dejan 6 bloques puestos para pasar todo por ahí de noche. No. Hueco. Los albañiles que están haciendo son haitianos. Sí. Los que están haciendo la frontera dominicana. Pues van a hacer 6 bloques huecos. 6 bloques huecos van a dejar para quitarlo de madrugada y pasar todo para acá. Ay, Dios mío. Dale. buenos días, hijo de tuta. Buenos días. Yo de niño pensaba que después que yo sacara cédula, me iba a independizar, que iba a ser un hombre que me gobernaba. Pero mentira. Ahora me gobierna la mujer. Y los hijos, como quiera, sigo siendo un gobernado. ¡Qué vaina, qué vaina! ¿Seguimos? Dale, seguimos. Tú pensabas finalmente por ahí. Buenos días, hijo de tuta. Hola. Aquí, primo de este lado. ¡Primo! Cuando yo era pequeño, yo pensaba que el policía acotado, era un policía en la calle así acotado, y mi papá me dijo, ten cuidado que vamos a pasar policía acotado. Y yo, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? A Jesús, esperando ese vago. Pues no trabaja. Parece. O sea, que el policía acotado era un tipo que no trabajaba, que vivía en chonclao. En el cuartel. Echando pavita. Sí. Sí, yo pensaba antes que el sereno era un tipo tranquilo, que no movía ni un pie. Y frío. Y sí, sangre fría, sí, un tipo que no emitía ningún sonido. Y se paraba cuando salía la canción de Wilkins. Sereno. Eso. No era un celador. ¿Qué es lo que, hijo de tuta? ¿Qué es lo que? Hola. Cuando yo estaba pequeño, yo pensaba que nuestro papá, mi papá, programaba las direccionales de vehículos antes de cuando se iba a parar. Es decir, un ejemplo, que si iba a parar ahí en la emisora, él la programaba antes de salir. Me voy a parar en la emisora, ¡pum! Y cada vez que estaba llegando, ¡pam!, ponía las direccionales, muchachos. Ah, por el Tesla también. Hasta que crecí, mi hermano, pero crecí ya tenía ya. Cuando me vine a dar cuenta cómo era, ya tenía como 12 años. No era, ay, no era tú que decías que ese carro sí era inteligente, ¿no era? Sí, que sabía para dónde iba. Es verdad, Metro, dale. Buenos días, los hijos de puta. ¡Hey! Antes, cuando el tío mío se subía arriba de la mata de coco, yo le voceaba, niño, dame un tato, niño, dame un tato. Yo pensaba que era un toto. ¡Eh! ¡Era un coco! Sí, los niños no saben pronunciar. No voy a dar para el baño, póngala de nuevo. Bien, 7:56, la ultimita. Cuando yo era pequeña, mi mamá me decía que para cruzar la calle tenía que mirar para arriba y para abajo. Y yo pensaba que era para el cielo y para la tierra que tenía que mirar. Y una vez lo hice.
Pero está mal eso, que uno diga, mira para arriba. Yo siempre le digo a mis sobrinitos, mira a la izquierda y a la derecha. Ay, por favor. Ella, no tiene sobrinos, hablador. Ay, lo de Stephanie. Ella llamó de una silla de rueda. Ay, jadomito. Llamó de una silla de rueda, la chocaron. Fáguete. ¡Pum! Ay, mira para arriba, voy para abajo. Sácalo, le digo ahí. ¡Caña! 98, desde ahora en tu radio. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado.